Uno de los largometrajes mexicanos que estará en competencia en el cercano Festival de Morelia es El Alcalde, dirigido por Emiliano Altuna, Carlos Rossini y Diego Osorno. Un retrato íntimo del controvertido alcalde de San Pedro Garza García, municipio de Nuevo León, Mauricio Fernández. Nosotros conocemos a Mauricio, como casi todo el mundo, con unas declaraciones cuando se convierte en alcalde y anuncia la muerte de un conocido secuestrador de San Pedro, del lugar que gobierna, pero lo anuncia antes de que se encontrara el cadáver. Entonces fue un escándalo nacional. Simplemente anunciarles que vamos contra todo, que por cierto, ahorita me acaban de informar que el negro Saldaña, quien aparentemente es el que está pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto en el Distrito Federal y era la primer cabeza en secuestros en San Pedro Garza García. Aquí lo van a entender por las buenas o por las malas y la pagarán con su propia carne. Nosotros cuando escuchamos esa noticia empezamos a investigarlo y empezamos a leer lo que salía en los medios en ese momento. Emiliano se topa con un artículo, con una especie de perfil hecho con él, hecho por Diego Enrique Osorno, que es el tercer director de la película. Y en este sentido sumamos a Diego Enrique Osorno porque nos aportaba una visión que nosotros desconocíamos, como todo un background, porque él es de Monterrey, conocía el personaje desde hace 10 años y nos podía dar como un background de lo que estaba pasando en Monterrey, de la situación de violencia en Monterrey. Entonces eso nos ayudaba a entrar de la mejor manera al personaje y a los temas que queríamos tratar. El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, ha sido fuertemente criticado por políticos y empresarios en todo el país por sus declaraciones y pretensiones para combatir al crimen organizado. Pero la opinión más importante es la del pueblo que gobierna. Se me hace excelente, excelente labor la de Mauricio. Pues creo que está bien, se está arriesgando un poco, pero yo creo que es la solución para acabar con todo esto. La verdad, creo que en el fondo todo el mundo lo apoya, porque es lo que San Pedro necesita y lo que necesita México. Acabar con gente no deseable. San Pedro Garza García es un municipio que está dentro del área metropolitana de Monterrey. Es uno de los municipios más ricos de América Latina y es uno de los más resguardados, está cuidado. Cuando sube Mauricio, su gran campaña política era vamos a blindar San Pedro por los embates que estaba teniendo por parte del crimen organizado, mucha extorsión, mucho secuestro, mucha venta de drogas. Entonces convirtió a San Pedro Garza García en un lugar que se hizo famoso por su seguridad, que hasta el día de hoy sigue siendo como algo que si tú vas a Monterrey hablan de que si van a pasear, van a pasear a San Pedro Garza García porque es mucho más seguro. Mauricio Fernández está a favor de la legalización de las drogas y era un tema para nosotros importante, que creíamos que se debía hablar en este momento en México, sobre todo por una ola de violencia causada por el crimen organizado y en gran parte por este tráfico de drogas. Era un punto que además no corresponde con un político de derechas, panista, y en este caso es un tipo liberal en ese sentido y desde hace muchos años abiertamente habla que es una de las posibles soluciones es legalizar las drogas. El alcalde es una película que habla sobre el poder, de eso se trata, sobre el ejercicio del poder, sobre la relación que tiene el poder con el dinero y sobre el ejercicio desde el poder político hacia la solución de problemas de la ciudadanía. Y nos permite hablar sobre la legalidad o ilegalidad de las decisiones que ejerce el poder político. Yo me entero, ¿no?, de eventos por alcaldes, por gentes que dicen, pues llegaron y entraron con helicópteros y mataron a todos. O sea, y no sale ningún medio de comunicación. Y de esos ejemplos conozco muchísimos
la frontera, yendo a la frontera en Tamaulipas con amigos míos que ellos, digo, les ha tocado en sus propiedades intervenciones importantes del ejército. Le hicimos un total de 8 entrevistas, de las cuales en la película hay 5. Hicimos las primeras que tienen que ver con su vida y el retrato de toda una clase y una estirpe de poder, podríamos decirle. Salía al monte, salía al campo, salía a los pueblos, salía a los ejidos. Y me di cuenta de tanta desigualdad y los famosos, o sea, lo que en México se llaman caciques. Y eran dueños de todo, del cine y de la tiendita y de lo que funcionara comercialmente en el pueblo, en alguna cacería. Me toca un guía que se quejaba mucho de este tema y de alguna forma era un lidercillo de oposición. Y no sé por qué se me hizo a mí tan fácil. Dice, hombre, pues lo que intentan es matarlo, ¿verdad? Y lo mataron. Entonces este cuate algún día me escribió, oye, pues no lo echamos al cuate este. Y a mí me dio así como una energía espantosa. Bueno, desde entonces, pues yo creo que sería por ahí. Hablé con mi padre de que me quería de guerrillero, en alguna forma, para matar caciques. Evidentemente, nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a puntos de vista de Mauricio éticamente muy polémicos. Y éramos muy conscientes de que íbamos a hacer una película muy incómoda. Y muy incómoda sobre todo para una clase media, progresista, bien pensante, que iba a ver a alguien opinando abiertamente sobre tomarse la justicia con su propia mano, que dicen algunos analistas políticos, y que eso evidentemente iba a generar polémica. Un aplauso para nuestra Secretaría de Seguridad Municipal. ¡Qué orgullo y qué distinción ser habitante! Lo que sí está claro es que es uno de los políticos en el norte más observados, que más tiene como la atención de la ciudadanía, cosa que no muchos políticos tienen. Es que todo el modelo mexicano tenemos que replantear. No es porque vaya a ganar un panista, un perredista, un priista, ahorita yo como veo ya la presidencia de México, es muy poca su capacidad de maniobra que tiene para enderezar este país, muy poca. Es una película que creo que exitosamente logra que a través de un personaje tú te pongas a analizar cuál es tu posición ante algo que quizá no lo has razonado de manera consciente antes. Sí, desafía al público y lo desafía de una manera bastante directa, con las ideas que expresa el personaje y con el contrapunto de la realidad que creemos que siempre estamos incluyendo. Es una película que desafía muchísimo a que el espectador empiece a tomar conciencia de lo que piensa. Yo creo que lo que sale público es lo inevitable. Y creo también que lo evitable como tal no sale. Entonces digo, para mí si me dijeras son 50,000 los oficiales, yo creo que fácilmente vamos a andar a 250,000 de muertos. Digo, por decirte, yo creo que sería como 5-1 entre lo del crimen organizado que no te enteras, entre lo del gobierno que no te enteras. Y si son 50,000 y no hay ni uno más, o son 250,000, que es más mi estimado, es lo mismo. El Alcalde se proyectará como película inaugural del 7º Festival DOCS DF en la Plaza Manuel Tolsá el 8 de noviembre a las 8 de la noche.